continuación, La Buena Vida. RadioTV.mx presenta Están bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí en RadioTV.mx. Como ustedes saben, tenemos la cita de martes y jueves a las 12 del día, mediodía exacto, antes de que nos vayamos a comer. Han de decir que yo no pienso en comida, pero sí, me encanta. Entonces, qué bueno, porque así abro boca para llegar y pues conocer diferentes platillos. Hoy no viene el Oír Soto, déjenme decirles, no es cierto. El señor, yo no sé, se da a desear, pero no es sustituta. Estoy hablando nada más porque estoy haciendo la referencia de la comida, ¿eh? Pero está con nosotros nada menos que Mirta Bermúdez, que pues felicidades, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Pues ya, casi a fin de año. Ya estamos cerrando. A nada. Y pues ella, como ustedes saben, es socia fundadora de Inner Mentor and Totalent. Exacto. Y pues es nada menos súper especialista en todos estos temas de crecimiento, de coaching, que a todos nos interesa. Ya saben que aquí también de eso se trata, que tengamos las herramientas para que podamos salir avante, y sobre todo ahorita que ya vamos a cambiar prácticamente de... Ya viene la época de los buenos deseos, donde de los todos abrazos. Nos limpiamos, somos amorosos. Exacto. Buenos propósitos. Y luego no hacemos nada. Queremos cambiar en los últimos 10 días lo último que no hicimos durante todo el año. O toda la vida. Generalmente pensamos que es de todo el año. Ah, el tema, bueno, es que es un hábito arraigado. Sí, lo más seguro es que ya traemos ahí, ya me metí, pero sí es la verdad. Hay sí cosas traemos, que, todos traemos. Todos traemos, sí, claro, sí, nos traemos. Aunque pensemos que no, siempre que traemos. La primera piedra, quien no, ¿verdad? Ya lo dice por ahí. Un libro famoso. Un libro famoso. Un bestseller. Y un bestseller. Ok, oye, ¿y hoy de qué vamos a platicar? Cuéntame. ¿Es tiempo de dar gracias? Debería ser, todos los días debería ser tiempo de dar gracias. Particularmente viendo cómo nos acercamos hacia el final del año y viendo cómo nos vamos haciendo esta lista de tareas, de esta lista de Ajá. propósitos, y que además venimos de un, todavía los rezagos, la resaca de este, pues del sismo, todavía sigues con él. Con la sensación, no, sí, pues claro. Es que imagínate, hay gente que de plano todavía no soluciona, y no va a solucionar porque lo que le están ofreciendo para que salga, pues es prácticamente volverte a endeudar toda tu vida, ¿no? Y eso en el caso de tu es casa. Es pagar una factura de largo término para un daño que fue inmediato. Pero ayer bueno, platicaba, sí, curiosamente, y por qué salió todo este tema de la gratitud, de vincularlo con tu vocación, y de cómo también en esta época vamos a poder juntar esta parte de el dolor y la pérdida que hemos sentido, que viene de los sismos, que son sismos que fueron externos, y estos sismos que fueron internos, de los que ya hemos platicado en otras ocasiones y por otras plataformas. En el momento de gratitud, siempre pensamos que la gratitud es solo un acto, incluso superficial, de decir gracias, claro, frente a cosas como de cortesía, favores, ¿no? O educación, lo claro, vemos como cortesía, como general. Cortesía. Y la buena gratitud, esa profunda, esa que transforma, esa que construye, se vuelve mucho más profunda. Y salvo la mejor opinión de televidentes, de radioescuchas y cibernautas, tuya, cibernautas y demás. Y demás seres que se confabulan aquí. Que se confabulan aquí. Espíritus y todo lo demás. No, espíritus, no nos traigas espíritus. Ahí estamos. Y energías positivas. Ah, eso sí. En esta época, más que en otras, y ajá, con las circunstancias que acabamos de pasar, de sobrevivir, sí, todo aquel que hoy está sentado aquí platicando, o que está sentado haciendo otras cosas, o que todos los días puede ir a su trabajo, o puede ser factor de cambio donde está, que no perdió algo, o que lo que perdió le permite reconstruirse, uh-huh, tiene razones para agradecer. Y sé que esa gratitud, si se la decimos a alguien que ha perdido mucho más, un ser querido, un bien, estabilidad, tranquilidad, paz, decirle que agradezca,
sería como ganarte una mental, ¿no? Pero yo siento, y bueno, la experiencia que he visto con gente que sí fue directamente dañada, o sea, de que sí hay un cambio y sí hay una gratitud hacia de que lo puede contar, de que está vivo, y incluso platicar que se deshicieron de cosas que no sabían, o sea, que estaban de más en su vida y que les no lo preocupaba. Claro. Exacto. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, pero sí puedo hablar de un grupo de personas. Sí. Y me impresionó porque realmente sí estaban muy agradecidos. O sea, no fue, es que yo, o sea, sí perdieron, pero la respuesta de todos los que estaban alrededor, o de la gente que ellos pensaban que ni siquiera les iban a echar la mano, pues hizo que cambiara esa forma de pensamiento. Escuchaba hace poco en una sesión de gente energética que trata de cómo las palabras y cómo el revivir el sismo sistemáticamente atrajo esa energía. Y de una forma, unos de una forma muy amable, muy cálida, muy restauradora lo transmitían, otros eran un poco más aleccionadores, de decir, esto es efecto de todas las veces que lo hemos repetido y revivido, eso es energía que se está jalando y de ahí viene. O sea, ¿por qué volvió a temblar? Exacto, ¿no? Con esa magnitud. No, pues imagínate si fuera eso, que nos ponemos de acuerdo y cambiamos de presidente de volada. O cambiamos de gobierno. Vibramos. Y todos pensemos que se va Trump y uy, no saben. Y ya, o sea, listo. Ya. La naturaleza ya tiene sus propios ciclos. En lo que sí me pareció una afirmación interesante y que sí tiene que ver, por ejemplo, con muchos de los modelos con los que yo trabajo a nivel desarrollo profesional y a nivel mentoría y a nivel consejería, sí están relacionadas con la forma en la que verbalizas lo que sientes, lo que piensas y cómo eso te genera un entorno. Uh-huh. No nos metamos en si hablamos de vibras o no vibras, energía o no energía, para no meternos en un campo en el que puede ser sensible y no siempre bien. Entendí, recibido por bien todo recibido el mundo. Porque nos van a decir, bueno, ya es ahora tanto es esotérico. Como de ciega fe, ¿no? O sea, entonces, sí, entiendo. Y la mejor parte de no vivir en esa ciega fe está basada en que una vez que eres consciente no deberíamos ser indiferentes. Una vez consciente no hay forma o no debería haber forma de ser indiferente. Cuando empezamos a ponerle atención a nuestro diálogo, a la forma en la que hablamos, el tipo de comunicación positiva que emitimos, sí, para las personas y con qué frecuencia lo hacemos, sí estamos generando un entorno, llámenlo vibracional, llámenlo de buena onda, pónganle el adjetivo que gustemos. Hablar en positivo, hablar de forma constructiva, hablar de forma breve, sí crea un ambiente que nos permite sobrevivir sismos. Uh-huh. Sismos interiores, sismos exteriores, sismos que son sanos también para detectar qué nos sobra, qué nos falta y qué tenemos que no habíamos valorado. Claro. Porque lo, exacto, primero que la gente platicaba anoche con alguien que estuvo directamente muy afectado y en el trajín del día podríamos pensar que quienes no tuvimos afectaciones tan fuertes ya lo olvidamos. No, ¿eh? Y seguimos latentes y seguimos sensibles a ello. Sí, y no, generamos no. Empatía y generamos compasión y cada vez lo que el sismo dejó, desde mi perspectiva, y salvo tu mejor opinión, sí fue un pulso de tolerancia y sí fue un pulso, uh-huh, de compasión por el prójimo, sí, haya o no haya perdido. Claro. Porque hay gente que no perdió nada y sigue con el temor latente, que se mueve la mesa y entonces está en alerta. Que cada segundo que algo que no esperaba le llega y lo sacude, uh-huh, como si fuera de nuevo un sismo, aunque no lo sea, se voltea y valora por segundos. Si tengo que llevarme algo que valga la pena a riesgo de no sobrevivir, ¿qué sería? Ay, mi pasaporte y mi visa. Nada. Dato más. Uno. Así. Fuera ya, de eso, o sea, hay cosas. De verdad sí lo pensé cuando estaba huyendo del sí, temblor. Sí, claro. Dije, esto y ya, lo demás. Lo reconstruyo, lo, sí, reinicio, lo guardo. Ay, yo bien preocupado por ir a Estados Unidos.
Lo que buscaste fue el destino que te pudo. O sea, ¿qué cosas te pueden garantizar el que puedas volver a empezar? No, porque es un trámite engorroso. O sea, más que entonces, eso también él es pensaba. Un economizador de procesos. Entonces, quiere o sea, evitar... Sacar la visa es un show. O sea. Entonces, okay, por entonces, eso. Y es todavía, eso. Le digo, todavía con muchos años por delante. Entonces, hay que cuidar. Está bien. Entonces, sí. Hay que garantizar que el esfuerzo que ya se hizo sí. rinda frutos. Yo lo voy a ver más positivo. Y la identidad, o sea, el pasaporte por la identidad. Exacto. Hay muchas cosas. Y curiosamente no pensé en el INE, fíjate. O sea, pensé como en la identidad a nivel global. Que puede garantizarte, sí, claro. O sea, que me permitiría irme a cualquier parte. Qué curioso, fíjate. Eso no lo había analizado de esa forma. Cuando le ponemos ese nivel de atención uh-huh. a por qué tomamos las decisiones, todos tomamos las mejores decisiones que claro. podemos cuando podemos. En las circunstancias en las que nos encontramos. Claro. Porque es nuestro cuerpo y nuestro cerebro reaccionando a mantenerte vivo. Su objetivo es mantenerte vivo. El primero, razón de ser es sobrevivir. O sea, ya después preservar la especie y ese sí, es otro claro. asunto. Pero antes de ello, la parte de sobrevivencia. Y la seguridad. Va relacionado, que la sobrevivencia está relacionado con mantener esa seguridad. La certeza es, si tú dejas de comer, pone en riesgo tu sobrevivencia. Si tú eres atacado por un león, pone en riesgo tu sobrevivencia. Si tú no preservas el entorno donde te colocas, pones en riesgo tu sobrevivencia. El trabajo de nuestro cerebro y de nuestro sistema inmune es mantenernos vivos. Claro. En las condiciones en las que sea. Y por ejemplo, ahora que pasó esta situación, que la supervivencia, o sea, que estaba en riesgo o se puso en riesgo la seguridad, lógicamente lo que prevalecía era la supervivencia. Y curiosamente, esa sobrevivencia logró vincularse no solo a la sobrevivencia de uno, sino que logró articular uh-huh. la vocación de otros de garantizar la sobrivivencia de un grupo, de sí, un núcleo. De entenderte como un todo, ¿no? Que eso fue lo maravilloso. Y del todo no como el todo individuo, sino del todo como el conglomerado social. Exacto. Ese tejido se hizo más fuerte. En ese proceso en el que el tejido se hace más fuerte, y volviendo al tema de la gratitud y de la emisión de las palabras, encontramos que mucho del diálogo que la gente buscó incentivar, y lo ves en el comportamiento que se vio en redes sociales, y lo ves en la forma en la que marcas, compañías, directivos, individuos, empezaron a también pulir y matizar su discurso y la forma en la que emiten las palabras. Este proceso, y dejamos de ser frívolos también, curiosa. O sea, todo lo que recalibramos. Tenía, no necesariamente lo dejamos. Bueno, pero sí le dimos como lo tiempo, matizamos, ¿no? Sí, mucho. Todos. Y hoy me causa... Y ni era hablarlo. O sea, ni siquiera lo razonabas. Ni verbal, no. Era era de no es apropiado no, ahorita. No es apropiado, punto. Autocontención. Sí. Cuando tú pasas por procesos traumáticos que automáticamente te calibran y te regulan y te autocontienen, llega un momento en el que cuando asimilas y ya indican los especialistas en este tipo de traumas o de herramientas para poder superar el trauma, llega un momento en el que se te olvida. Cuando ya empiezas a estar cómodo y a habituarte a que vivir en tensión es la nueva forma de vivir, uh-huh. entonces ya regresas a la frivolidad o regresas a la hostilidad o regresas al desinterés o regresas a ciertos hábitos que tenías más arraigados porque llevas más tiempo ejerciéndolos. Claro. La coyuntura que hemos utilizado o que me ha tocado la fortuna de poder utilizar en diferentes plataformas desde que esto sucedió hasta este momento en el que hablamos de gratitud y por qué estamos dirigiendo la gratitud, tiene que ver con utilizar el impulso natural de haber estado en riesgo para perder el temor sin perder sensibilidad. Es como capitalizar la experiencia. ¿Cómo lo integramos de manera positiva para que si en el segundo siguiente se repite un evento tan doloroso como este, todo lo aprendido no haya sido perdido? Yo sí creo que ya es automático. Te voy a decir por qué. Uh-huh. El otro día fui a ver una película que se llama La Habitación, uh-huh. que narra diferentes historias en una sola habitación, sí, en claro. una casa. Y hay un hecho que les pasa cuando sucede el terremoto del 85. Uh-huh. O sea, en automático entró esa sensación como de escaneo, de saber que estaba bien
y que era lo importante. Fue muy chistoso, o sea, eso me llamó la atención porque dije, o sea, traigo la imagen, o sea, traigo el momento. Te sensibilizaste. Entonces me llamó mucho la atención. No ha pasado el umbral. Pero a lo que voy es, no pensé en que vamos a salir corriendo porque se va a caer el cine, no, sino fue tu pausa. Como esto de estoy bien. Como y escanear y saber que todo, o sea, fue así como hacer cuenta de todo lo que he hecho y dije, estoy bien, punto, y seguí viendo la película. Pero a sí ese fue. Proceso se le llama conciencia. Ah, mira. Entonces tú pasas por un proceso de toma de conciencia, rápido. Lo que puede suceder si no lo trabajamos adecuadamente con ayuda emocional, con ayuda de profesionalización y con técnicas que nos permitan el integrarlo y capitalizarlo, que capitalizarlo es volverlo útil en el día a día. En tu caso, por ejemplo, lo asimilaste tomando conciencia y diciendo, estoy bien, puedo continuar con lo que hago. Exacto, sí. Hay procesos químicos que siguieron. Tu cuerpo se contrajo. Sí, cortisol, hubo adrenalina. Claro. El impulso inmediato de decir, me levanto, corro, huyo, ¿me salvo? Sí, porque incluso llegas a sentir que está por temblando. Por supuesto, o sea, que no, lo sientes. No, pues es una película. Si va alguien al lado, a lo mejor sí, la sensación de tomarle la pierna, a la mano o lo que fuera. Tomar, o sea, sentir el contacto asirte humano. Asirte de algo, sí. Asirte. Sí. Y muchas personas que hoy vivieron, o sea, que por ejemplo traían el bagaje previo del 85, este temblor lo vivieron de forma diferente. Totalmente. Para muchos reavivó el dolor y el temor. Para muchos otros los hizo reconocerse más capaces y más hábiles de enfrentarlo y asimilarlo. Y hoy lo están verbalizando de formas diferentes. Claro. Para otros que no tenían antecedente ni referencia, la gama de cómo compactarlo y la gama de cómo verbalizarlo y cómo integrarlo se ha vuelto más rica de alguna forma, difícil de otra. La constante que ha sido maravillosa es que un gran número de ellos y de nosotros sentimos la necesidad de transformar ese temor en vías y herramientas que sumen y que construyan y que nos permitan de alguna forma blindarnos para el futuro. Okay. Somos imblindables porque sí, claro. La naturaleza está por encima de nosotros. Sí. Hay el factor humano es el que también mueve. Y hay un factor de fragilidad que queremos resistir y empujar y alejar. Sí. Y que la realidad es que es la constante en nosotros. Cuando lo hablas desde la catástrofe y desde el trauma, es más fácil de entender y de digerir. Cuando lo hablas en el día a día, cuando hablas de la forma en la que los directivos se comportan, las marcas hablan de sí mismo, las instituciones se comunican, las personas nos comportamos al interactuar, ese es el trabajo que estamos buscando sembrar cuando hablamos de ya pasaron esos sismos, o estamos en trauma, o estamos en momentos complicados, convertir a la gratitud como una forma de comportamiento verbal, conductual y emocional. Mientras más favorecemos y fomentamos el proceso de gratitud, y sé que la forma más complicada además de tratar de sembrarlo es cuando sientes que no tienes por qué agradecer. Ah, ok. Porque hay veces que el proceso de no saber que puedes agradecer viene de ¿qué voy a agradecer si perdí mi casa? ¿Qué voy a agradecer si la gente me traiciona? Claro. ¿Qué voy a agradecer si me quedé sin trabajo? ¿Qué voy a agradecer si choqué y no me van a pagar, no me paga el seguro? ¿Qué voy a agradecer si la persona enfrente de mí pasó y me insultó? Entonces nos enfocamos a este proceso de encontrar razones de ingratitud justificadas desde la perspectiva de quien no quiere agradecer o quien piensa que no necesita agradecerlo, en lugar de hacer una minería de lo mínimo que haya para agradecer y ejercerlo. Oye, entonces también hay que aprender a vivir con mínimos. Hay que aprender a vivir viendo lo pequeño. Ok,
Sí, adelgazar las necesidades es otro asunto. No, pero me refiero, no con lo mínimo, porque darte cuenta de que no necesitas tanto para vivir y vivir bien. O sea, y no me voy a la cuestión de cuánto ganas. No, sino decir, a ver, porque estamos en una sociedad de consumo. Lo que es entonces, vital. Entonces, y no decir, desde mi perspectiva, yo no voy a atacar el proceso de consumo porque me gusta el consumo. El consumo tiene dinámicas humanas muy ricas. Y de crecimiento, de evolución, o sea. Y expande y te da tecnología y te da evolución, claro, y te innova. Que, por ejemplo, gracias a eso tenemos la comunicación que tenemos. Es mucho más fácil. Tú pides una ayuda, o sea, ya no ni siquiera tiene que ser a tu familia. O sea, tú pones, oye, ¿quién tiene que me haga, por favor, esto? Y siempre va a haber algo. La comunicación colaborativa. Sí, totalmente. Es, sin duda, uno de los elementos más valiosos que ha dejado este siglo. Sí. Que no significa que no preexistiera. Claramente estaba en la naturaleza del ser humano desde antes. Lo que nos diferencia es esta capacidad de comunicarnos. Y esa capacidad de comunicarnos y convertirlo en colaboración. Uh-huh. Elementos como la tecnología, smartphones, computadoras, tablets, satélites, es un camino en el que la comunicación se robustece y te da muchas vías de salida. Por eso es importante que cuando hablamos de la naturaleza conversacional del ser humano, uh-huh, sistemáticamente la vayamos puliendo. Okay. Y la pulamos en todas sus vías de salida. Si somos cabezas de una empresa, en la forma en la que bajamos nuestras vías de comunicación a nuestro equipo. Hacerlo más accesible, por ejemplo, más confiable, más y de doble ciclo. O sea, es el ciclo en el que en la que libero yo cabeza de una organización, libero lo que considero que es el camino que como organización debemos seguir. Yo como cabeza de organización, permitiendo que el ciclo virtuoso de la retroalimentación suceda, uh-huh, a todos los niveles de mi organización. Yo como marca colocando un producto sistemático, oyendo la razón por la que las redes sociales se convierten en la plataforma deliciosa en la que todo el mundo quiere comunicarse, uh-huh, y a la que todo el mundo le tiene terror o a la que todo el mundo rechaza cuando no le sale como esperaba, está basada en esa necesidad de comunicar y de obtener respuestas, que es humana. Sí, totalmente. Hablar, empezar a sembrar en organizaciones, en instituciones, en personas, en nuestro círculo menor y nuestro círculo mayor, el que nos deja dinero, el que no nos deja dinero, con el que convivimos diario, de una forma que sea mucho más constructiva, ¿qué necesitamos para eso? Sí es viable que cambie este proceso de vibración, energía, llámenlo como quieran, uh-huh, en la que lo que destilamos al entorno se vuelve positivo. Claro. Y se vuelve mucho más constructivo. No significa que ahora nos volvamos permisivos o que no tengamos la facultad de decir lo que falla cuando falla. Exacto. Es el canal como lo hacemos, la forma como lo hacemos y la apertura para recibirlo. Uh-huh. Cuando hablamos de este tema, por ejemplo, de críticas constructivas, que es una expresión muy frecuente, la crítica por naturaleza tiene el objetivo de destruir. Uh-huh. Entonces, decir que hay crítica constructiva es bastante relativo. Cuando hablamos de una retroalimentación, soy malo pero bondadoso, ¿no? Y normalmente tiene que ver con el garantizar que seguimos nutriendo este de ay. O sea, mi intención no es ofender. Siempre que empieces a hablar es con todo respeto. Sí, claro. Tú ya estás a la defensiva diciendo, ¿qué me va a decir? Porque estás viniendo, o sea, estás viendo venir la agresión. Claro. Por cortesía vas a contenerte. Uh-huh. Sí, es como más bien para previniendo de que no me des una respuesta tú. Es preparándote porque voy a darte un golpe. Uh-huh. Si del principio somos directos y somos asertivos y utilizamos palabras con la carga justa de lo que quieres decir, sin esta necesidad de agredir, sin la necesidad sin una de emoción, ¿no? O sea, más bien neutral, o sea, estar como ya concientizadas. Y es un proceso de tomar que pausa. Eso es lo difícil, porque de repente te que gana de hecho es muy la emoción. Fácil. Ah, sí, a ver. Muy, muy fácil. Existen dietas verbales. Ajá. Ahora en la época en la que todo es dieta y todo es estar en forma y todo es ponernos guapos y ponernos ahora hay que cuidar firmes. La lengua. El músculo que podría desarrollar mejores
músculos y quedarse marcadito y que además nutre al resto del cuerpo, sí efectivamente es tu mente y tu lengua. Ok. Tu mente, porque pensamos que cuando nos hablamos feo en la cabeza, pues me estoy hablando feo yo, ¿quién me está escuchando? Pues yo. Tu ser. Sí, claro. Y cuando tú te estás hablando feo, ajá, clásico que pasa si te golpeas con la cama. Y cuando te golpeas con la cama, cometes errores, chocas. Lo primero es la reacción de, ay, sí, ¿no? Y te sueltas de ahí, la más decente es una grosería. Claro. De ahí en fuera, si te dolió mucho, van a ser unas 18. Y que no son groserías dichas al viento. Uh-huh. Normalmente te las autoasignas. Y además con el sentimiento de que sí erré, ¿no? Y además el sentimiento de culpa, porque y además el de castigo, porque es, ay, ¿cómo pude haber sido tan torpe? Es, me equivoqué porque no tengo la capacidad de no equivocarme. Mal. Exacto. Y además yo no debo permitir equivocarme. Es, ¿cómo equivocarme? Claro. Soy perfecto. Ah, porque no tienes la capacidad de ser perfecto. Entonces ya llevas dos. Y después de esa es canalizarlo. A la cama a lo mejor le dices, maldita cama. Si alguien en ese segundo llega a ti, sí, claro, entonces tu interacción con el otro ser humano al lado de ti, uh-huh, ya tiene la carga de un error, que sí fue un error, que se derivó de no poner atención, porque estabas distraído. Porque claro, los accidentes solo nos pasan cuando la distracción sucede, sí, por nuestro origen o por el origen de alguien. Alguien más distraído, que entonces se genera un efecto colateral. Uh-huh. Cuando piensas en las dietas mentales lo que necesita tu cerebro son alrededor de 7 días, dependiendo de las diferentes técnicas de programación, te pueden decir que son 7, que son 21, que son 40, que son 90. Toda tu vida. Dependiendo para afianzarlos. Claro. Si a mí me preguntas, considero que es un ejercicio diario. Claro. Si todos los días nos regalamos en nuestra dieta mental y verbal una razón por la cual agradecer, y todos los días decimos gracias por lo que sea. Gracias porque mi cara es hermosa. Uh-huh. Y agradeces por eso y solo lo cierras y avanzas. De uno en uno. Tu siguiente dieta, o sea, eso ahí está sembrando el uh-huh proceso de hablarte bonito. Claro, de reconocerte. Cuando el gracias se vuelve hábito, entonces empiezas a agradecer por más cosas. ¿Qué cosas agradecemos de lo que tenemos? ¿Qué cosas agradecemos por lo que vemos alrededor que tenemos y por lo que no tenemos? Uh-huh. Porque se nos olvida agradecer por aquello de lo que carecemos. Claro. Porque hemos relacionado a la carencia solo en el efecto negativo. Cuando carencia tiene un matiz y una amplitud de oportunidad y de alcances. Uh-huh. Es que carezca de enfermedades, ¿es positivo o es negativo? Ah, no, pues buenísimo. ¿Cuántas veces agradecemos por nuestras carencias? No, generalmente te fijas en el dedo meñique, que es el que te está... .00%. Está chuequito. Exacto. No sé si mis papás no me pudieron hacer muy bien, entonces tengo esta deformidad. Claro. Y ahora voy a enfocarme en la deformidad. Y no en todo lo demás. Que lo hicieron maravillosamente. Sí, claro. Entonces, ese proceso... Estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo. Ese proceso de verbalizar mejor y administrar nuestra verbalización mejor, uh-huh, es el primer ejercicio más fácil de la dieta verbal. Cuando tú haces dieta verbal, lo que haces es permear, no solo reentrenar a tu cuerpo. Claro. El fenómeno es bien interesante porque empiezas a migrar, la gente no se da cuenta que los pusiste a dieta. Porque uh-huh ya no eres interlocutor. Entonces, cuando llegan y se quejan, y tú estás a dieta verbal, tú te recuerdas que vas a decir, esto no me conmueve, no voy a engancharme, voy a construir solo en positivo. No tengo nada bueno que decir, voy a abstenerme. Pues nada, hoy está muy interesante, y de hecho tan interesante que ya nos pusieron a dieta ahorita aquí. Justo. Ya nos justo llegamos al momento en que tenemos que acabar. Oye, está muy interesante y por ahí tenemos pendiente otra cosa. Después lo vamos a platicar con ustedes. Y por favor sigan a Mirta a través de Twitter en @mica_palabrotas con K, por favor, que ahí, bueno, ahí está la pleca. Para que cualquier comentario, cualquier cosa que ustedes quieran saber o que en un momento dado quieran desarrollar
o mejorar conductas, puede ser en su escuela, puede ser con la familia, puede ser en su propia empresa. O sea, definitivamente hay que recurrir a un especialista, una coaching maravillosa y que tiene, bueno, usted ya la han escuchado, que tiene muchas herramientas que pueden hacer que nuestra vida sea mucho más fácil. Adicional a eso, me gustaría cerrar con el 30 de noviembre. Ajá. Vamos a estar dando una conferencia muy interesante sobre comunicación para combatir y construir positivamente para evitar la violencia de género. Uh-huh. En coordinación con la CONAVIM. ¿Esto dónde va a ser? Va a ser en la Secretaría de Gobernación. Vamos a tener un módulo que se llama Cinema Park, que están haciendo cosas maravillosas y van a haber medios invitados, va a haber gente participando. En la medida en la que empecemos a hablar mejor, es una forma de sembrar positivo para no solo estar hablando de violencia de género, sino para estar erradicando la violencia desde su origen. De entrada. Oye, ¿en qué horario va a ser? Va a ser, denme un segundo y les confirmo el dato. Esto va a ser el 30 de todas maneras, la próxima 30 de semana. Noviembre, igual también te lo mandamos. Le compartimos a con ustedes en el lugar para que puedan ustedes asistir. ¿Esto va a tener algún costo? Ninguno, la entrada es libre. O sea, está muy bien. Si usted siente que de repente las palabras la insultan o simplemente hay una situación en la cual no se están entendiendo, hay una violencia. Exacto. En eso. La agresión no tiene que materializarse en golpes ni en palabras altisonantes. Simplemente hay formas violentas de relacionarnos. Y después de todo lo que hemos aprendido de la sacudida que nos dio la naturaleza, sí, es un tiempo perfecto para empezar a construir sobre positivo y que nuestras palabras construyan hacia allá. No es solo un tema de género, debería ser un tema de humanidad. Totalmente. Va a ser en Abraham González, número 48, que es el auditorio de la Secretaría de Gobernación. La entrada es completamente libre. Lo van a ver igual también, lo voy a postear en mis redes sociales, por si lo quieren. Sí, por supuesto, lo compartimos aquí en La Buena Vida, o sea, la próxima semana, en los programas que tenemos acá, y que ustedes pues asistan. Yo creo que es algo muy valioso, y sobre todo cuando es, hay que aprovechar las oportunidades cuando sobre todo son gratis, porque muchas veces no apreciamos. Exacto. Cuando es gratis y no le damos el valor ni el peso y lo tomamos como, ay, total. No, sí vale la pena, y créanme que es un gran esfuerzo, porque estamos hablando de gente que está muy preparada, gente que además está pensando en una forma de ayudar, y estar bien es precisamente ayudando a otros. Ayúdate y ayuda a los otros, que lo más seguro eso va a hacer que todos como grupo podamos salir adelante. Pues muchas gracias, Mirta Bermúdez. Igual, siempre un gusto verlos. Nos estamos viendo. Bueno, nosotros regresamos.